Como resultado de diversas indagatorias técnicas e investigativas desarrolladas por parte del Departamento SER de Carabineros, durante la reciente jornada se logró la recuperación de un vehículo recientemente sustraído, como de igual manera la detención de dos adolescentes de 17 años vinculados directamente a la comisión de este hecho criminal. Este delito se cometió específicamente durante la noche del día de ayer en la comuna de Las Condes, momento en los cuales la conductora de su vehículo particular fue intimidada por al menos tres sujetos provistos de armas de fuego, quienes la obligaron a descender del vehículo para posteriormente apropiarse de este vehículo. A raíz de diferentes indagatorias técnicas y científicas desarrolladas por parte de los equipos especializados del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos, se logró establecer que este automóvil se encontraba en la comuna de Colina, motivo por el cual equipos especializados trasladados y desplegados en el lugar lograron divisar la presencia del vehículo, logrando de esta manera su recuperación, como de igual manera la detención de estos dos adolescentes quienes se encontraban a bordo de este vehículo. Producto de la totalidad de estos antecedentes, como de igual manera el despliegue técnico investigativo desarrollado por parte de personal de Carabineros, se logró agendar a ambos sujetos a control de detención para el día de hoy por los delitos de receptación. De igual manera, es importante señalar que estos sujetos mantienen amplio y nutrido prontuario policial relacionado con los delitos que afectan al parque vehicular, como son la receptación y de igual forma el porte de arma blanca.